Buenas tardes, bienvenidos a mi canal Recetas Marías TV. Hoy vamos a hacer un vídeo distinto. Bueno, ya sabéis que yo normalmente lo he comprado todo siempre en Mercadona, pero es verdad que me lo estáis comentando y es verdad que yo lo he notado con la compra, que ha subido muchísimo los precios. Hoy me he desplazado a un supermercado que lo tengo a unos 13 kilómetros más o menos, que me gusta mucho, la verdad, pero no voy tanto por no coger el coche e irme. Yo sé que a los que vivís en una ciudad grande esto os va a parecer de risa, pero bueno, yo que estoy acostumbrada a un pueblo muy pequeñito y a tener cosas muy cerca, pues eso es ya como desplazarme lejos. Bueno, no me enrollo. La cosa que he ido al Lidl, me encanta. He comprado un montón de cosas que he creído que eran interesantes y os las quiero enseñar porque de verdad que sí que hay mucha diferencia de precios. Vamos, comprobado. Así que voy a empezar por un paquete de apio. Fijaros, una cosa tan sencilla, el apio, y está a 0,99 céntimos, todas estas ramas de apio. Yo el apio lo gasto mucho para los purés de la mamá, en ensaladas y todo, me gusta mucho el apio. Y muy bien de precio, apio fresquito y muy rico. Más cosas. Otra cosa que he comprado que me ha llamado la atención, porque tiene muy buena pinta. Yo ya sé que los quesos de Lidl, la verdad que tienen muchísima variedad de quesos, como veréis en las fotografías, y luego los quesos son de buena calidad. Yo he comprado este paquete de Haverty, que también lo gasto muchísimo, son 300 gramos lo que tiene, y está a 2,49. Otra cosa, yo os lo voy a ir enseñando todo lo que yo he comprado para que lo veáis. Bueno, me he comprado un caprichín, ¿vale? Que a mí me encanta el coco. También porque lo como de vez en cuando, si estuviera en Supervivientes acabaría del coco hasta el moño, pero sí que me gusta de vez en cuando coger un trocito de coco. Y aquí la verdad que hay un montón de coco, hay 125 gramos de coco y está a 1,59, peladito ya y envasado. Me ha parecido que estaba también muy bien de precio. Más cosas, bueno, una cosa que me ha parecido súper barata, las cebollitas tiernas. Había más grandes, menos grandes, más pequeños. Yo he cogido un tamaño mediano y las cebolletas estaban a 1,19. Me han parecido súper baratas, a como están ahora, claro. Así que otra cosa. Más cosas. Veréis que he cogido... Bueno, he cogido una cosa que la quiero abrir delante de vosotros. Mirad. Es una cesta o para la compra o para el coche... Vamos a abrirlo. Me ha parecido súper interesante. A ver si ahora sé abrirlo porque no le he montado. Voy a ir quitando las cosas. Tiene una cremallera. Vamos a abrirla. Y diréis, bueno, pues una cesta para ir a la compra. No, mirad. Mirad cómo es por dentro, para coger toda la compra ahora en verano, de verdura, de congelado, de carne, de todo, cerrarla, meterla aquí en la bolsa isotérmica, en la cesta, y siempre al coche lo tenemos todo cuando llegamos a casa, perfecto. Me ha parecido una cucada, muy útil, muy práctica, muy manejable, y os digo, estaba a 9,99. Y me ha encantado, así que me la he cogido para dejarla en el coche y siempre que cojo producto fresco, pescado, carne, todo eso, poder meterla. A mí me ha encantado, ¿eh? Me ha parecido muy cookie. Más cosas, mirad, he cogido unos medallones de solomillo de pavo que me han gustado mucho y además es que quiero hacer una receta con ellos y me han costado 4,65 y hay medio kilo. O sea que muy bien. Más cosas. A ver, bueno, ya sabéis que a mí la pasta me encanta. He comprado estos paquetes, que no sé si lo veis, yo creo que sí, que son de varios colores. Es el espagueti tricolor. Y me ha costado a 1,19 el paquete de 500 gramos. Y esta pasta sale muy rica. Y también he cogido los fusilli italianos, que también son espectaculares como salen de buenos, y estos me han costado a 1,49 la bolsa también de medio kilo.
O sea que es pasta buena y la verdad que sale muy bien de precio. A ver, he cogido también queso padano, grana padano, 150 gramos, sale a 2,29. Pero la verdad que el queso este está súper bueno, muy bueno. A ver, he cogido también queso fresco, ¿dónde lo tengo? A ver, ¿dónde lo he puesto? Claro, lo he metido en la nevera. Anda, qué estupenda soy. Aquí, mira. De este que me gusta a mí mucho, tipo mozzarella, fresca, y está a 1,09 cada uno. O sea que también muy bien de precio. Os cuento más cosas. Los puerros. Fijaros qué puerros, medio kilo de puerros, además parte blanca, muy buenos, a 1,89. También me han parecido muy bien de precio. He cogido la levadura del Lidl, que la verdad yo no la había probado. A ver dónde la he dejado, que es que entre tanta cosa, aquí. Los dos paquetitos a 0,35 céntimos, los dos paquetitos, ¿eh? Muy bien. He cogido también la tagliatelle, pasta fresca, que sale a 1,05. Y esta pasta la he probado yo y está muy rica. Más cosas. Ay, he cogido un paquete de tomatitos que me ha encantado. No sé qué tal saldrán, pero como veis, hay tomates de distintas... Unos son así tipo pera, otros son en color calabaza y otros son cherry, pero tipo kumato. Tienes tres variedades, me ha encantado. Estos no los he probado, así que los probaré a ver qué tal. Y los tomatitos estos salen a 1,45 el paquete. Y hay, que también me ha parecido muy bien de precio, 300 gramos. Hay los pimientos tricolores. Mirad qué pimientos tricolores más buenos. Una pintaza que flipas, a 1,49 también. El azúcar moreno. Estaba a 79 céntimos, un paquete de azúcar moreno. Las zanahorias, fijaros qué bolsa de zanahorias, de un kilo de zanahorias, y os digo el precio que os va a llamar mucho la atención. A 0,59 el kilo, zanahorias pequeñitas, finitas y fresquitas, de verdad con una pinta impresionante. He cogido una marca de arroz, que también no la he probado, la voy a probar, y ya os diré qué tal. Arroz redondo, tiene buena pinta, es categoría extra, y este arroz estaba a 0,95. Hace que no compro yo un paquete de arroz a ese precio, que ni me acuerdo. A ver, esto es una chorradita que he cogido. Una lámpara LED. Ya estás con los bicharricos. Vamos a probarla, vamos a verla. Porque es que esto me ha hecho mucha gracia. No sé qué tal funcionará, pero me ha hecho gracia. Así que, digo, yo voy a cogerla. Me ha salido la lamparita a 3,99. Pero bueno, a mí es que todas estas chupitangas me gustan. Y viene con las pilas y todo. Vamos a ver cómo va esto. Mirad, por favor. Esto es de los años 80, tranquilamente, ¿eh? Pero me gusta. Y para mi terraza me encanta. Mirad. Vamos a poner las pilas. Que a mí esto me llama mucho la atención. Va con tres pilas. Y vamos a probarlo. Bueno, los plásticos estos es... Vamos, yo no sé cómo los ponen tan fuertes. De verdad. Ahora. Ya lo he conseguido, ¿eh? No os preocupéis. A ver, que ahora tengo que mirar la posición de las pilas, que también veo menos yo que Pepe Leches. A ver, una por aquí. Vale. Otra por aquí. Así. Y otra por aquí. Así. Vale, vamos a ver. ¡Ay, sí, furrula! Mirad, por favor. Mirad, ay, por favor, cómo cambia de color. Esperad, voy a quitar la gomita para que lo veáis.
Bueno, pues fijaros la tontería, pues a mí me hacía gracia tener una. Y por este precio, pues la verdad que por 3,99 tampoco es que si se rompe es ideal, ¿eh? Mirad qué gracia, por favor. Pues nada, la chupitanga esta, que la he cogido. Voy a apagarla y le voy a poner, la voy a cerrar. A ver. Ahí. La voy a dejar encendida aquí detrás, ¿vale? Para que la veáis. Por si alguna le hace gracia igual que a mí. No me digáis que no es tan buena. Espera, que la voy a poner ahí para que la veáis. Cómo cambia de color. Y qué cucada. Pues una chorradita más. Ya no, bueno, sí, me falta una chorrada también que he cogido. Mirad. He cogido esta caja de Coca-Cola para guardar cosas. Y os digo, la caja estaba. Es que me lo he apuntado todo para que no se me vaya la especie. A 3,99 también. Había en varios tamaños y las tenían rebajadas. Así que me he traído una caja que me ha encantado de lata para guardar cosas. Vale, os sigo diciendo. El atún. Mirad, 6 latas de atún, 6 por 70 gramos, 3,49. También me ha parecido muy bien de precio. Falta probarlo porque yo no lo he probado, no sé qué tal sale, ya os lo comentaré. Un bote de tomate grande que he cogido aquí. De tomate entero, que este también lo voy a utilizar, de tomate pelado, a 0,95. Y hay 780 gramos. Luego he cogido piña, un bote de piña, que esta piña sale muy buena, a 1,79. Y el melocotón también sale muy bueno, a 1,69. También me ha gustado mucho. Y luego he cogido la nata para montar, 3 paquetes de 200 a 1,75. He cogido un bote de estos grandes de leche evaporada, también a 1,29. Así que vamos, he ido cogiendo varias cosas. Y luego he encontrado, fijaros, la garrafa de 2 litros de lejía con detergente estaba a 0,79. Me ha parecido súper bien de precio. Y luego el fregasuelos, este que huele muy bien, a 1,49. Y la leche condensada, que es lo último que he cogido, 1 kilo, ¿eh? 1 kilo, 1000 gramos, sale a 2,15. O sea, que a mí es que me ha encantado. Ya os diré qué tal resultado las cosas que no había probado. Ya os iré comentando en próximos porque pienso ir a grabar más veces. Pienso ir a comprar más veces porque veo que la verdad que he comprado bastantes cosas y me han salido muy bien de precio. Y ahora vamos a ver qué sorpresas nos trae nuestra caja de siempre, la de sorpresas. Así que vamos, voy a abrirla. Y vamos a ver qué es lo que nos trae este mes. Bueno, pues ahora vamos a ver qué nos trae nuestra caja Disfruta Box, que este mes pone llévame al huerto. Al huerto de hortalizas, de frutas, de campos de avena, los trigales. Vamos a ver qué nos trae, porque nos trae propuestas que me parecen muy interesantes. Vamos a empezar, que a mí esto me encanta. Mirad. Hojas de pan de la panadería Obando. Hojas de pan es una de las nuevas creaciones de panadería Obando. Estas pequeñas regañas son mucho más finas, crujientes y delicadas, perfectas para preparar platos cargados de personalidad y sabor. Tienen una pinta estupenda y valen 0,95 céntimos. Más cosas, porque esto trae un montón de cosas. Vamos a ver, esto es una bebida nueva. Biwa Vitamin Water. Y nos dice, bebida funcional a base de agua mineral y vitaminas. El consumo de una botella asegura el aporte mínimo recomendado de vitaminas para reponer nuestro cuerpo. Aporta más vitaminas que cualquier otro producto similar del mercado con un aporte calórico muy bajo, ideal para los que buscan cuidarse. Producto vegano, sin lactosa, sin gluten, sin azúcar, puedes con. O sea que, vamos, va fenomenal. No, no lo puede tomar todo el mundo. Bajo en calorías y tiene buena pinta. A la nevera y lo probaremos. Más cosas. Esto también me ha parecido muy interesante. Además, yo ya lo he gastado. La solución de Amuquina.
para limpiar todo lo que son las frutas, verduras. Tiene acción bacteriana, va muy bien, de verdad, y vale 6,25 euros. Se gasta poquito y de verdad que funciona fenomenal para lavar bien todas nuestras verduras. No os he comentado lo que vale el Viva Vitamin Water. Vale 1,79, para que lo sepáis. Más cosas. Bueno, de esto no falla nuestro Froch. La ranita. La ranita nos trae antical vinagre de frambuesa. Actúa eficazmente sobre la cal, residuos y suciedad incrustada, garantizando un brillo sin rastro y dejando un perfume agradable y fresco a frambuesa. Esto huele muy bien y vale 3,10 euros. Bueno, una cosa que mi marido se va a poner morado, esto, fijaros, galletitas, os digo, de Fats Origin. Es una nueva marca de galletas Risi, presentada a su lanzamiento de Origin, finísimas galletas bañadas en chocolate con las que podrás disfrutar de los mejores cacaos del mundo, con garantía de origen, procedentes de Tanzania, Vietnam y México. O sea que esto tiene que estar. La cajita vale 1,89. Más cosas, mira, Vivesoy avena sin azúcar. Esto está muy rico. Presentamos la nueva Vivesoy avena sin azúcar, de origen 100% cultivo local. Disfruta de un sabor único de avena, 0% azúcar, o sea que para cuidarse está fenomenal. Y el pack vale 1,95. Más cosas. Otra cosa que tiene muy buena pinta. Fijaros, por favor, y la marca muy buena, de Helios. Son puerros al natural. Descubre nuestros puerros al natural de origen nacional y cultivados en Castilla y León. Prepara tus mejores recetas vegetarianas y disfruta de su sabor. En Helios nos manchamos las manos para que tú puedas chuparte los dedos, nunca mejor dicho. El bote vale 4,32 euros, pero fijaros qué puerros, tiene una pinta impresionante. Mirad, otra cosa, de Nat, cereales con miel. Os digo, crunchy miel. Los más pequeños de la casa ya pueden disfrutar con los nuevos y deliciosos cereales para el desayuno Nat de Nestlé, con ingredientes de origen natural y horneados con mucho mimo. Son el crunchy miel, apetitosas bolas crujientes de avena integral, maíz y trigo integral con tostadas en miel. Tiene una pinta también súper rica. Más cosas. Salsa de tomate, receta artesana Solís. La verdad que esto está muy rico. Ay, los cereales valen 2,99, que no se me olvide. La salsa de tomate, sin trocitos, elaborada de la manera tradicional, solo con ingredientes naturales, aceite de oliva y tomates 100% cultivo local y sostenible. Este lo conocemos, la verdad que va muy bien. Y el botecito vale 0,69. Más cosas. Mirad, esto me encanta. Las ampollitas de Boster Bifásicas. Body Natur, tratamiento intensivo antiedad a base de vitamina C y niacinamida, que actúa frente a los signos que envejecen el rostro devolviendo su juventud, mejorando la textura de la piel y atenuando las arrugas. Apto para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. Una ampollita vale 2,45. Y lo último, esperad que me pica, del Dr. Botanicals. Barra de limpieza natural de aguacate y pepino. Consigue una limpieza profunda con nuestra barra refrescante corporal, exfoliante y limpiadora. Esta práctica barra exfolia suavemente para lograr una piel suave y juvenil. El aceite de aguacate tiene un alto contenido en vitamina E y ácidos grasos que hidrata, nutre y protege la piel mientras la limpia. Se enjabona uno con las manos y de pies a cabeza y enjuagar luego abundantemente con agua. La barrita vale 9,90. Yo voy a abrirla para que veáis cómo es, porque yo tampoco sé cómo es. Pues nada, huele muy bien, ¿eh? Huele muy bien. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Espero que me deis un like, como no. Suscribiros a mi canal, quien no me conozca, y quien me conozca y no lo haya hecho, también. Y un besito para todos y todas. Espero que me digáis si os han gustado este par de vídeos juntos, si os ha gustado las compras que hemos hecho en el Lidl. Me escribís bajo y yo contesto siempre. Mil besos y hasta la próxima.